Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Soler y hoy os vamos a presentar un tipo de mechas llamadas tridimensionales o balayage. Bueno, veis, ella tiene el cabello bastante oscuro y lo que vamos a hacer es, con la brocha de teñir, vamos a intentar sacar unas mechas como antiguamente las mechas de peine y la parte de la punta la vamos a saturar de producto. Vamos a preparar el producto. El producto siempre, cuando los cabellos son largos y queremos hacer un tipo de aclaración suave, tenemos que preparar la decoloración con agua de 10 volúmenes. Nunca más, porque limpia mucho mejor el agua de 10 volúmenes que el agua de 20 o de 30. Bueno, ya la tenemos preparada. Y ahora lo que vamos a hacer es, el cabello lo vamos a partir en 4 secciones. Bien, ya tenemos las 4 particiones hechas y ahora vamos a empezar. En secciones aproximadamente de unos 3 centímetros o 2 dedos. ¿Veis? Vamos a coger en cada sección de las 4 anteriores, en la parte delantera vamos a coger 3 secciones. Sería una aquí, otra esta y otra la parte de arriba, no más de 3 secciones. Vamos a empezar a poner el color a 2 o 3 dedos de las raíces. Eso lo tenemos que ir viendo poco a poco. Y después le tenemos que dar un pelín en la punta. Bien, ¿veis cómo va esto en forma de V? Este es el tipo de trabajo que tenemos que...
Pues bueno, ya la hemos lavado y ahora es inapreciable porque está el cabello húmedo. Pero ha quedado espectacular. Así vamos a secarla, vamos a peinarla y en un momentito estamos con vosotros otra vez. Ya estamos aquí y veis qué tal ha quedado el color. Aquí lo podéis ver. Ha quedado espectacular. Veis toda la parte aquí, cómo se nota. Lo movemos. Y veis de la oscuridad que tenía al cabello que ha quedado súper natural. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo día.